Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro informativo, el último de esta semana. Estamos, bueno, con toda la información en las redes sociales, como se lo estamos contando desde hace algunos días. Pueden mirar este encuentro informativo tanto en Facebook como en YouTube, nos buscan como Ente de Viedma y ahí la transmisión en vivo de este programa. Por unos días estamos fuera de la televisión digital abierta en el 31.1. Esperemos que bueno, muy pronto podamos volver al aire de la TDA para seguir compartiendo, por supuesto, con todas y con todos ustedes toda la información y también, por supuesto, la programación de nuestro canal en TV. Bueno, tenemos mucha información para compartir en este programa de viernes y vamos a arrancar hablando de un tema que, bueno, venimos tratando, que tiene que ver con la desaparición de Facundo Castro, este joven que bueno, se dirigía hacia Bahía Blanca desde Pedro Luro y que fue desapareció desde el último día del mes de abril. Y bueno, se están realizando muchas investigaciones porque, bueno, quienes lo vieron por última vez con vida fueron efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires. Hay diferentes actividades para visibilizar esta causa y hoy aquí en nuestra ciudad diferentes organizaciones se reunieron justamente para bueno, ir organizando estas actividades, como decíamos, para reclamar por la aparición de Facundo. Vamos a compartir lo que nos decían referentes justamente de estas organizaciones. Sí, la semana pasada nos movilizamos en Patagones, fuimos a la comisaría. Digamos, la idea fue denunciar la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y nos parecía importante darle continuidad a esa juntada y empezar a plantearnos actividades hacia el futuro, teniendo en cuenta y sabiendo que esta situación no se va a resolver de un día para otro. La idea es juntar y que se puedan acercar todas las organizaciones, aquellas que se sientan movilizadas, ¿no?, por esta situación y que se sumen al reclamo. Poder realizar distintas acciones para visibilizarlo. Sí, y trascender, aunque que ha trascendido a nivel nacional e internacional, la cercanía de la problemática nos hace estar presentes y movilizados para lograr verdad y justicia. La máxima aspiración es encontrar a Facundo con vida. Y bueno, con esa idea nos juntamos en Patagones primero y ahora aquí en Viedma para ver acciones futuras. ¿Mantener estas reuniones semanalmente? Y eso lo vamos a decidir ahora, porque nos parece que el éxito de cualquier actividad tiene que ver con la organización. Y veremos qué actividades salen hoy a corto plazo y ver cómo continuamos, porque hay un tema que es necesario abordar casi todos los días, que tiene que ver con lo que pasa en esta búsqueda, ¿no?, y fundamentalmente con lo que pasa en los medios en relación a la tergiversación permanente por parte de algunos personajes que intentan empiojar la causa, ¿no?, quitarle credibilidad a los dichos y a todo lo que va llevando adelante el abogado. Intentan todo el tiempo desvirtuar, ¿sí? Entonces, nuestra fundamental tarea es acompañar a la mamá, abrazarla desde acá a la distancia, y por otra parte, bueno, ir viendo cómo va avanzando esta búsqueda, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué hace el Estado en esto? Realmente hoy leía el comunicado, porque son comunicados para muy poquita gente, ¿no? Un comunicado que sacó el Consejo Federal de Derechos Humanos de la República Argentina, que es un organismo que tiene que ver, que se juntan todos los secretarios de Derechos Humanos del país y emiten opinión o resoluciones. El comunicado, digo así, es lamentable. Es una buena, un teórico, habla de lo que es la violencia institucional, lo que es el rol de la policía, todas estas expresiones de deseos. Pero con gran dolor tengo que decir que en ningún momento se acordaron de Facundo, de su desaparición, ni tampoco emitieron opinión sobre esta, que no es violencia institucional solamente, es desaparición forzada. Y ellos, como los representantes, los voceros de los derechos humanos del país, no lo pueden ignorar. Entonces, la verdad es que es lamentable. Lamentable
Lamentable. Y aparte ahí el presidente de ese consejo es el presidente, digamos, el secretario de Derecho para la Nación. Pero nada dijo, como el caso de él, como el caso de Verón, el chiquito este de La Matanza que mató a la policía, y todos los casos que se vinieron desarrollando durante la pandemia, que se ha ido agudizando, esta violencia de la policía, ¿no? Y grave lo que nos está pasando. Esto está abierto para todos los que quieran participar, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque si uno se fija, todas las víctimas que han sido víctimas de la violencia y el accionar de la policía, tanto asesinados como en el caso de Facundo desaparecido, son jóvenes. Y aparte de jóvenes, pobres. De tema, vamos a referirnos ahora a situaciones que se van dando en el marco de esta pandemia por el COVID-19. En este caso vamos a hablar de un reclamo por parte de quienes llevan adelante canchas de fútbol 5 que, bueno, permanecen cerradas desde el inicio de la cuarentena y, bueno, el reclamo tiene que ver con que reabran estos espacios teniendo en cuenta que está parada y es una fuente de ingresos para muchas y para muchos. Esta mañana se manifestaron frente a la Municipalidad de Viedma y esto es lo que sucedía. Esto es alarmante para todas las familias que giramos alrededor del Fútbol 5. Hace 120 días que no podemos trabajar y todos tenemos conocimiento que no hay virus ni en Carmen de Patagones ni en Viedma. Yo no sé cuál es el motivo que hay 60 familias detrás de todo esto y que no nos autorizan a trabajar. No hay virus, señores intendentes. Nosotros queremos trabajar. Hay muchas familias detrás de todo esto. Han autorizado otra disciplina y por qué no la nuestra, con todos los protocolos que se han aprobado en la provincia de San Luis, Catamarca, Salta, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. ¿Cuál es el motivo? Bien, Galeano, ¿traen algún petitorio para el intendente de Viedma? Exactamente, nos hemos presentado todos los propietarios, inquilinos y las familias que giran alrededor para ser atendido hoy, que por favor le pedimos, que hay muchas familias detrás de todo esto, que pueden quedar sin trabajo. ¿Cuántas canchas de fútbol 5 están hoy reclamando esto? Mira, no sé exactamente decirte un número, pero son varias. Yo calculo que entre Patagones y Viedma es alrededor de 6 o 7 canchas. Bien, ¿el protocolo acorde para una reapertura será evaluado? ¿Puede ser método de discusión? No es ningún método de discusión. En todas las otras provincias se han autorizado perfectamente. O sea, la persona que va a jugar se le controla la fiebre, se le hace una declaración jurada. Se le hace lavar las manos con gel, así las canchas van a estar perfectamente limpias con lavandina como corresponde, de acuerdo a los protocolos de todas las otras ciudades. Yo no sé cuál es el inconveniente que existe en Viedma y Carmen de Patagones con todo esto. ¿Hace cuántos días están sin trabajar? Mira, alrededor de 120 días, donde a nosotros como propietario no podemos pagar los sueldos, la luz, el gas, impuesto, renta, todo se nos ha atrasado todo. Vamos a ver cómo continúa este reclamo, teniendo en cuenta que hoy, pasado el mediodía, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena, aunque con más flexibilizaciones, sobre todo en aquellas ciudades, como es el caso de Viedma y Patagones, que no tienen ningún caso de COVID-19. Así que, bueno, seguramente en los próximos días va a haber novedades en respecto a estos temas. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir ahora al barrio Lavalle, más precisamente al Centro de Atención Primaria de la Salud, doctora Andriani, porque en este espacio donde se brinda atención a muchas vecinas y vecinos de nuestra ciudad, no están contando desde hace más de un mes con el servicio de internet. Esto complica mucho, ¿no?, la realización de algunos trámites y otras cuestiones, ¿no?, que perjudican a las vecinas y los vecinos de este sector de Viedma. Así que vamos a compartir lo que nos decían sobre esta situación. Y no tenemos conexión a internet desde el verano.
Había días en que por ahí un día nos conectamos y otros días que no podemos, es imposible. Y ahora estamos sin internet, no hay señal. Y se les está dificultando en el trabajo diario, me imagino. Sí, nosotros utilizamos mucho internet porque, por ejemplo, el laboratorio que lo hace el hospital Sati, se ve todo por internet a través de la página, está todo digitalizado. Y lo mismo que las placas, las radiografías y los demás estudios diagnósticos como las resonancias y las tomografías. Tenemos un traumatólogo que trabaja mucho con radiografías y está permanentemente citando a los pacientes porque no puede visualizarlas acá. En el teléfono es muy difícil, no es lo mismo. Bien. Liliana, con el tema de las vacunas, entonces. Sí, por ejemplo, cuando llegó la antigripal, nosotros planificamos toda una tarea que era ver, por ejemplo, a los pacientes crónicos, buscar en la base de datos qué vacunas les faltaban. Y bueno, eso necesitamos entrar al sistema, es un sistema nacional, donde todos, chicos y adultos mayores, están en una base de datos con sus vacunas. Y ahí nosotros necesitamos entrar para ver qué vacunas hacen falta, para ingresar las vacunas que nosotros vacunamos, Y para hacer duplicado de carnet, que es un documento que por ahí hay gente que lo extravía. Eso no lo podemos hacer regularmente, a veces llevamos y lo hacemos en nuestras casas, pero por ejemplo ahora se está haciendo control de niños sanos con bebés menores de 6 meses y una de las vacunas es para las mamás, las puérperas, entonces tenemos que andar con el teléfono fijándonos si tienen o no esa vacuna y lleva tiempo, o tenemos que mandar mensaje a otros compañeros para que ellos se fijen. Eso por un lado, y también está el Plan Sumar y el Plan Redes, que son programas de Nación, que también nosotros ingresamos las prestaciones que damos, tanto en consulta como prestaciones que puede ser colocación de DIU, PAP, y todo eso después se nos se capita, se hace una facturación y el centro de salud recibe una suma de dinero que nosotros en este momento no lo podemos hacer porque no podemos estar ingresando las prestaciones que estamos dando. Claro. ¿Han realizado los reclamos? Sí, hemos realizado los reclamos a la jefatura DAPA, se encargó la jefatura, pero ya vinieron de informática del hospital, pero no sabemos bien cuál es el problema, si es la dificultad está con Altec o no sabemos, no nos pueden explicar cuál es el problema, por eso no tenemos solución ahora. Y otra de las cosas que en esta época de pandemia habíamos implementado un Facebook del Centro de Salud para evitar la circulación de pacientes y solucionábamos varias preguntas que se hacían por Facebook, incluso otorgábamos turno para control para que no circule la gente y eso no lo podemos hacer ahora. Bueno, vamos a compartir el primer corte en nuestro encuentro informativo. En un ratito vamos a estar con nuestro compañero Walter Carriqueo, como lo hacemos todos los viernes. Así que los invitamos, las invitamos a quedarse porque tenemos más información para seguir compartiendo. Enseguida volvemos. Queremos decirles que la vida exige lucha. Aunque nos parezca difícil luchar por lo que es justo, aunque nos parece difícil luchar por lo que es justo, hay que achicarse. Si nos juntamos y nos organizamos, podemos modificar la realidad. Grupo de sexto grado de la Escuela Paulo VI. Tenemos que cuidar nuestro planeta. Sí, porque los seres vivos y el lugar donde viven lo necesitan. Hey chicos, me parece como que tendríamos que empezar a tener en cuenta la regla de las 3 R's. Reutilizar, reciclar, reducir. Y sí, también debemos concientizar sobre el uso de papel. Así dejamos usar las bolsas de plástico.
Chicos, ¿sabían que el primer contaminante del planeta son los basurales? Sí, contamina el aire, el agua y la tierra. Sí, mejor es separar las basuras. También se puede usar cáscaras de frutas y verduras para hacer un abono orgánico. Estamos de vuelta. Mirá la comunitaria. Thank you.
Bueno, seguimos con más Encuentro Informativo. Les recordamos que pueden ingresar a nuestro sitio web www.radioencuentro.org.ar. Ahí toda la información que pasa en este informativo, pero también, por supuesto, en el aire de Radio Encuentro. Ahora sí, nos vamos a comunicar con nuestro compañero Walter Carriqueo, que hoy se hizo el rata y no vino. ¡Walter! ¡Hola! ¿Me escuchás? Bien, ¿vos? Bien, perfecto. Pensé que ibas a venir. Usando los medios tecnológicos, ahí disfrutando de la posibilidad de poder vernos de esta manera. Además, un poco anticipando lo que serán las videollamadas a partir del día lunes. Exactamente, se viene con todo. Y bueno, utilizando ese sistema es que estamos de paso probando el informativo. Bien. Y ahí está Brian y Luciana, terminamos de soldar los cables y estamos probando este sistema. Creo que se escucha bien, ¿vos me estás viendo bien? Te estoy escuchando perfecto. Buenísimo. Bueno, es un viernes que tiene importantes novedades. Por un lado, contarte que mañana tenemos otra vez en escena. Sí. Y además, algo que ya algo no nos animábamos a anticipar el viernes pasado, ¿te acordás que teníamos mucho respeto? Aunque teníamos la información y el conocimiento de que iba a haber por lo menos 10 en escena más. Esto está buenísimo, bueno, teniendo en cuenta lo que han contado cada uno de los que ha participado en este espacio y que han disfrutado muchísimo, así lo han contado cada vez que han salido por NTV los artistas, les artistes, contando que la experiencia en escena está buenísimo y que les da la oportunidad, nada más y nada menos que de tocar, que es lo que más les gusta a los músicos. Y la posibilidad que tendremos también de recorrer, quién sabrá cómo será la nueva grilla, porque claro, estos ya 6 en escena que han pasado, nos han llevado por distintos gustos, distintas formas y distintas presentaciones. La verdad que ha sido un abanico amplio. Recordemos Estación Group con todo el soul, el funk, el Tri Unión con el folclore que sonó, también Panal, de igual manera John Simil, que hizo el trap. Después llegó el momento de disfrutar de Zampoña Martínez y ahora la por lo menos grata presencia de una mujer muy joven que se sube al escenario mayor del Centro Municipal de Cultura súper bien acompañada con grandes músicos y es la querida Sol Campano. Sí. Ella será la protagonista. Si te parece, para aquellos que no la conocen, la vamos a ver en su etapa de Buenos Aires con un video que ella hizo en un tributo a otro artista bienvense que es Lisandro Aristimuño. Así que, si te parece, vamos a conocer a Sol Campano de esta manera en vivo, contándoles qué es lo que un poco se va a vivir mañana en el Centro Municipal de Cultura. Cuando quieran. Antes que
cierres los ojos, quiero besarte dormida y despertar en tu boca. Vos, vos y las hojas caen. Bueno, buenísimo, Sol Campano, mañana. Pollo, ¿seguís ahí? Sí, perfecto, acá estamos. Sí, salimos un ratito acá, un poquito, probando toda la técnica. Mirá cómo se ve la plaza. Ahora no hay nadie, obviamente. Ahí se ve claramente la plaza. Ahí no te estoy escuchando también. Bueno, disfrutamos un poquito de todo lo que ha sido esta posibilidad que hemos tenido. La posibilidad de tener a Sol Campano hablando y en este caso cantando, y mañana la tendremos en vivo. ¿Ahí se escucha bien? ¿No? Más o menos. Sí, ahí sí, te bien. Escucha bien. Ahora no te escucho más. Bueno, para decirte chau, hace mucho frío. Hace mucho frío, sí, abrigate, no andes desabrigado, por favor. No te vas a enfermar, que el próximo lunes tenés que estar acá bien, a partir de las 7 de la tarde. Bueno, me parece que ya se despidió nuestro compañero Walter, que andaba dando vueltas ahí, se tendría que haber quedado donde estaba, que lo estábamos escuchando muy bien. Bueno, repasando un poco lo que va a ser el ciclo en escena, mañana sábado, 8:30 p.m, con la presentación de Sol Campano y músicos y músicas invitadas. Así que, bueno, todo esto... lo van a poder seguir en las redes sociales. Vamos a compartir un nuevo corte en nuestro encuentro informativo. Ya seguimos con más información. Enseguida volvemos. Mi nombre es Jimena y vengo de Buenos Aires. Soy Alicia Riva, de Misiones. Soy Lidia Ruiz Díaz y vengo de Loma de Zamora. Me llamo Andrea y soy de La Plata. Karina, vinimos con un grupo de amigas, de Vicente López, de Merlo, y soy uruguaya. Somos ecuatorianos migrantes y venimos a visibilizar la masacre que está pasando en nuestro país por culpa del FMI, por culpa de los gobiernos oligarcas, por culpa del capitalismo. Mujeres no somos iguales, que las diferencias pesan en nuestros cuerpos, y para nosotras como mujeres negras pesa en particular, para las compañeras indígenas también pesa en particular, porque no es lo mismo ser una mujer en este cuerpo negro, y entre más negra es la piel, más duro es la discriminación y más dura la desventaja que se tiene con respecto a la sociedad. Que portar un cuerpo negro no sea una vergüenza, que portar un cuerpo indígena no sea una vergüenza también. Necesitamos vindicar nuestras identidades, necesitamos que nos acompañen y que nos vean como sujetas políticas y no como víctimas ni como vulnerables. Ese es un papel que necesitamos vindicar. Como todos sabemos que la lucha es para que caiga el patriarcado, pero que caiga completo, que caiga el capitalismo, que caiga el neoliberalismo. Y que caiga el colonialismo que nos atraviesa como sociedad.
que da hoy por hoy. Algo va a salir. Algo va a salir. Algo va a salir. Algo va a salir. Mirá, Televisión Digital 31.1. Bailar puede generarte una sensación de bienestar. Pero, ¿por qué? El baile es un fenómeno cultural. La capacidad de realizar movimientos al ritmo de la música es una condición única de los seres humanos. La sincronización de música y movimiento estimula el sistema límbico, una zona del cerebro fundamental en las respuestas a estímulos, como el baile. Al bailar, se liberan endorfinas, un tipo de hormonas que generan la sensación de bienestar. Cuando bailas, tu sistema límbico te recompensa con más endorfinas para que quieras seguir bailando. Cuando te mueves al ritmo de la música, estás uniendo la ciencia con el arte. Estamos de vuelta. Mirá la comunitaria. Informativo, vamos a hablar ahora del retorno a las clases, algo que bueno está previsto según declaraciones de la gobernadora Arabella Carreras para el mes de septiembre, pero desde los centros de estudiantes de diferentes puntos del país están llevando adelante una encuesta nacional justamente para compartir datos respecto a el retorno a las clases en este contexto de pandemia. Estuvimos conversando con una de las referentes de los centros de estudiantes de aquí de nuestra ciudad, que esto es lo que nos decía. Esta encuesta ya está hace más o menos 3 semanas, donde se estuvieron difundiendo. Llegamos a todas las provincias del país, lo cual estamos muy contentos porque así podemos hacer un análisis totalmente nacional, ¿no? con las perspectivas de todas las provincias. Y bueno, con esta encuesta lo que nosotros queremos hacer es un informe sobre la situación actual de las clases virtuales y cómo va a impactar en el regreso a clases, ¿no? Y qué cosas podemos organizar, proponerle al Ministerio de Educación Nacional para, mejorar las diferentes situaciones que vamos a encontrarnos a la vuelta, ¿no? Ya 9 provincias se dice que van a empezar ahora en agosto, las demás en septiembre. Y nosotros como núcleo, ¿no?, del movimiento estudiantil, creemos que es necesario que estén todas las partes de la comunidad educativa organizando y trabajando en conjunto para mejorar las diferentes situaciones que se vayan apareciendo. Entonces, la encuesta va por eso más que nada. Bien. En Río Negro tiene fecha la vuelta a clases. ¿Cómo ves esa situación? Bastante complejo, ¿no? Nosotros tenemos un diálogo permanente con los centros estudiantes de la provincia, algo que venimos organizando desde el principio de la cuarentena, y en cada parte de la provincia hay problemáticas diferentes, ¿no? Por ahí en esta zona, más que nada, que no hay casos y que está todo mucho más tranquilo, hay ciertas preocupaciones más que nada de edilicias, ¿no? De cómo se van a hacer los protocolos, y por ahí en otros lados los chicos sienten como un riesgo un poco mayor y que por ahí eso les da un toque de no saber cómo se va a hacer todo y qué riesgos pueden haber. Y nos parece muy importante que ahí estén los estudiantes y que se los escuche, ¿no? Justamente, y que es algo que venimos trabajando en la importancia
de escuchar a los centros de estudiantes y acompañarlos y ser parte, ¿no?, de todo este trabajo, más ahora en donde también va a haber mucho abandono escolar. Y bueno, tenemos que estar todos ahí acompañando y viendo la manera de mejorar la situación. Bueno, vamos a referirnos ahora al ámbito municipal porque hay una denuncia por parte de un hombre que denunció justamente algunas irregularidades en el área de desarrollo social del municipio. Está solicitando que lo reciba el intendente Pesati, pero vamos a compartir lo que nos cuenta sobre este tema. Estoy pasando una parte difícil, digamos, complicada y un poco triste después de la denuncia que radiqué por la mala distribución del módulo alimentario. Derivó, por la cantidad de problemas que tuve, derivó a que yo tomara la decisión de renunciar. Hoy ya no me vincula más con el municipio. Triste por la situación que me toca pasar, donde no solamente me amenazaron, me tiraron una camioneta encima, me rompieron el vidrio. Sorprendido por la falta de preocupación de la autoridad máxima que tiene Biedman, el intendente. Me recibió parte de su gabinete después de un mes de haber realizado la denuncia. Se ve que denuncié algo que todo el mundo sabe, que no es nuevo. Afectó, dolió mucho. Hasta el día de hoy no me contesta los 7 escritos que presenté para poder hablar. O sea, como el derecho que tiene cualquier ciudadano de poder hablar y preguntar con las autoridades, porque él se debe al pueblo, se debe a la gente. Creo que la denuncia es cierta y es verdad, porque lo único que él salió de su boca fue la aplicación de una tarjeta en reemplazo de los módulos. O sea que si no pasaba nada con los módulos, ¿para qué se implementa una tarjeta? Había escondido atrás de un escritorio y haciendo este tipo de cosas, esta política sucia de punteros políticos, de amenaza, de esto allá acá, porque yo no me callé nunca y tampoco lo voy a hacer. Miedo no tengo, pero me sorprende el accionar político, más que nada porque de mi parte esto se hubiese solucionado recibiéndome al intendente y darme la posibilidad de expresar y contarle lo que estaba pasando. No tuve la contención, digamos, que tendría que haber tenido un empleado municipal, porque yo, bien o mal, era un empleado municipal contratado. ¿Y ahora lo que estás buscando es tener una entrevista con el intendente? Y es lo único, te digo la verdad, ya presenté la última escrito antes de ayer. Yo lo que estoy buscando es tranquilidad, porque no le hice nada a nadie. No tengo por qué andar escondiéndome ni nada. Denuncié algo que toda la gente lo sabe. No es la primera vez que pasa. Bueno, y nos vamos a ir ahora a Patagones porque desde el gremio ATE están denunciando persecución a trabajadores que, bueno, llevan adelante sus tareas en el municipio de Patagones. Así que vamos a compartir lo que nos decían también sobre este tema. De una triste realidad, de un laburante donde ni siquiera se le respeta los derechos laborales, y en esto estamos hablando, cuando uno se encuentra enfermo, presentarse a veces al laburo y que te pidan 1.500 cosas para presentarte, sino la amenaza enseguida diciéndote, bueno, te vamos a echar del laburo, es una situación ya de una vieja metodología que lamentablemente en la actualidad sigue estando en vigencia, y en esto intentamos de una u otra manera con algunos funcionarios de erradicar esa situación. Esto no significa que esto se termina. Lamentablemente hay que muchas veces cambiarle la mentalidad a los funcionarios o a alguien que esté a cargo de esa área para revertir estas situaciones que lamentablemente lo único que hacen es generar un ambiente muy hostil donde los trabajadores no se sienten cómodos y donde a veces la producción no es la deseada si la situación hubiese sido todo lo inverso, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en ese tema. Cuesta muchísimo, así que bueno, nada, esperemos que también en el transcurso de la mañana, en otra reunión que vamos a mantener con el Ministerio de Trabajo, podamos obtener soluciones en base también a las denuncias que hemos realizado a principios de junio, ni bien asumió el delegado del Ministerio de Trabajo, y posteriormente podamos empezar a conversar de cómo se va a accionar, cómo se va a aplicar, porque las irregularidades, los acuerdos paritarios incumplidos por parte de este municipio, también debe hacer una intervención el Ministerio de Trabajo a nivel local, teniendo en cuenta que los elementos de trabajo, las malas condiciones laborales, debe hacer una intervención correspondiente para luego aplicar una sanción al municipio, cosa que
No estaría mal porque hay sectores que la verdad no pueden seguir trabajando en las condiciones que están trabajando, cosa que lo hemos planteado en paritaria, pero también en paritaria hay que plantear la intervención desde el Ministerio de Trabajo, tanto de Nación como de Provincia, ante los inconvenientes, ¿sí?, de irregulares que se han presentado en la mesa. Bueno, vamos a compartir el último corte en nuestro encuentro informativo. En un ratito estamos con la información del Ministerio de Salud de la provincia para, bueno, conocer cuál es la situación actual de Río Negro en el marco de esta pandemia. Vamos a compartir algunos anuncios y ya seguimos con más encuentro informativo. Enseguida volvemos. Mi nombre es Jimena y vengo de Buenos Aires. Soy Alicia Rivas, de Misiones. Soy Lidia Ruiz Díaz y vengo de Loma de Zamora. Me llamo Andrea y soy de La Plata. Karina, vinimos con un grupo de amigas, de Vicente López, de Merlo, y soy uruguaya. Somos ecuatorianos migrantes y venimos a visibilizar la masacre que está pasando en nuestro país por culpa del FMI, por culpa de los gobiernos oligarcas, por culpa del capitalismo. Mujeres no somos iguales, que las diferencias pesan en nuestros cuerpos y para nosotras como mujeres negras pesa en particular, para las compañeras indígenas también pesa en particular, porque no es lo mismo ser una mujer en este cuerpo negro y entre más negra es la piel, más duro es la discriminación y más dura la desventaja que se tiene con respecto a la sociedad. Que portar un cuerpo negro no sea una vergüenza, que portar un cuerpo indígena no sea una vergüenza también. Necesitamos vindicar nuestras identidades, necesitamos que nos acompañen y que nos vean como sujetas políticas y no como víctimas ni como vulnerables. Ese es un papel que necesitamos vindicar. Como todos sabemos que la lucha es para que caiga el patriarcado, pero que caiga completo, que caiga el capitalismo, que caiga el neoliberalismo. Y que caiga el colonialismo que nos atraviesa como sociedad hoy por hoy. Algo va a salir. Algo va a salir. Algo va a salir. Algo va a salir. Mirá, Televisión Digital 31.1.
Estamos de vuelta. Mirá la comunitaria. Sí, llegamos al final de nuestro encuentro informativo, el último de esta semana, pero antes de irnos tenemos para compartir la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, pero también el estado del tiempo, una noche muy fría en Viedma y en Patagones. Vamos a ir viendo cómo está la actual temperatura aquí en nuestra zona. Parece que mañana va a estar un poquito mejor. La actual temperatura 11 grados aquí en Viedma, tenemos humedad del 78% con vientos que soplan a 15 kilómetros en la hora del sector norte y cielo despejado en nuestra comarca. Vamos a ver cómo se viene el tiempo para mañana sábado. Se espera una mínima de 6 grados, una máxima de 17 grados, una temperatura bastante alta en comparación a los días que venimos teniendo y cielo parcialmente nublado también durante toda la jornada. Así que así se viene el tiempo para mañana sábado aquí en la comarca. Ahora sí, ya nos despedimos, vamos a compartir la información del ministerio. Bueno, hay 251 casos activos en toda la provincia de Río Negro, que bueno, la mayoría están en la zona del Alto Valle y también en la zona andina de nuestra provincia. 917 personas lograron superar el COVID-19, pero bueno, como lo hacemos siempre, vamos a ampliar esta información compartiendo la palabra de Mercedes Iberó, la doctora Mercedes Iberó, que nos amplía esta información. Hoy particularmente remarcando los cuidados que tenemos que tener, no juntarnos entre muchas personas y un montón de otras cosas que están dispuestas, a pesar de que en Viedma y en Patagones, por ejemplo, no tenemos ningún caso, hay que continuar con los cuidados necesarios para, bueno, seguir manteniendo este estado sanitario que tenemos. Ahora sí, nos vamos a despedir compartiendo esta información. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy también es un día con malas noticias. Tenemos hoy 57 pacientes nuevos confirmados. Primero les voy a contar que tenemos 93 pacientes descartados, 12 de Cipolletti, 5 de Allen, 1 de Río Colorado, 1 de Chichinales, 1 de Las Grutas, 37 de Roca, 3 de Viedma, 6 de Huergo, 4 de Regina, 3 de Fernández Oro, 1 de Cinco Saltos, 1 de Sierra Grande, 1 de Los Menucos, 1 de Bolsón, 23 de Bariloche y 1 de Catriel. Se dieron 23 altas, 13 en Roca, 6 en Bariloche, 1 en Allen, 2 en Huergo, 1 de Cinco Saltos. Y tenemos un paciente fallecido, que es un paciente de 81 años, masculino, de Bariloche, con antecedentes neurológicos crónicos. Como les dije recién, tenemos 57 pacientes nuevos, 15 son de la ciudad de Bariloche, 18 de Roca, 2 de Allen, 6 de Cipolletti, 1 de Huergo, 4 de Regina y 5 de Dinahuapi. Hoy 251 pacientes, 94 de Roca, 59 de Bariloche, 24 de Cipolletti, 19 de Huergo, 3 de Jacobacci, 15 de Cervantes, 7 de Allen, 11 de Regina, 13 de Dinahuapi, 5 de Fernández Oro, 1 de Bolsón, con 967 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Nos consultan desde el portal Cipolletti Digital Noticias. ¿Los últimos casos positivos en esta ciudad tienen vínculo directo con la ciudad de Neuquén? Algunos sí, otros son porque son contacto estrecho de los pacientes. Hay algo que quiero decir. Por los últimos casos que se produjeron en el Alto Valle y en Bariloche, hay muchas reuniones familiares y de amigos de mucha gente. Primero es que las ciudades que están, que deben tener el aislamiento, el juntarse con las familias, con la familia que conviven, y no son familias de 30 personas con tíos, primos, abuelos. Entonces, eso para tener en cuenta. En otros casos se han hecho asados. En algunos lugares está permitido hasta 10 personas. Hubo un asado de 27. Entonces, la verdad es que todas las medidas no son solamente para
para molestar, porque una cosa es la necesidad económica, otra cosa es la necesidad social de, o psicológica de poder juntarse con amigos, pero si lo vamos a hacer, cuidémonos, pensemos que el que está enfrente nuestro tiene coronavirus seguramente, entonces mantengamos los 2 metros, si nos tenemos que juntar a comer, tratemos de estar a 2 metros de distancia, tratemos de tener nuestro alcohol en gel, tratemos de no llevarnos las manos a boca, cara y ojos, de constantemente ponernos el alcohol en gel o lavarnos las manos si estamos en una casa. Y la verdad es que si podemos mantener la distancia social es lo más importante. Realmente están aumentando mucho los casos y si pudiéramos entender que alejándonos del otro, con el lavado frecuente de manos, usando el tapaboca y no compartiendo un mate, una botella o un cigarrillo, seguramente serían mucho menos los casos. Nos consultan, doctora, también desde el mismo medio, dado la cantidad de casos positivos en los últimos días en nuestra ciudad, en Cipolletti, ¿es necesario revisar las medidas de flexibilización? Yo no sé si flexibilizar las medidas de... mirar las medidas de flexibilización, porque la verdad es que no está colapsado el sistema sanitario y podemos, gracias a Dios, la gran mayoría de los casos son casos leves, en general son todos jóvenes que después afectan quizás a los más mayores que terminan con fallecimiento, con casos más graves, pero creo que tenemos que seguir siendo muy responsables cada uno de nosotros y tenemos que tener muy en cuenta que lo ideal es que se empiecen a dar medidas de ampliación, de más flexibilización, pero de eso va a depender mucho de nuestra responsabilidad personal. Nos preguntan, doctora, desde el portal GNR Noticias, ¿cuál es la gravedad de los pacientes hoy en Roca y cuántos se encuentran en hoteles? En Roca hay 6 pacientes en terapia intensiva, hay 2 en asistencia respiratoria mecánica, los otros 4 que quedan no están en asistencia respiratoria mecánica y creo que en hoteles hay alrededor de 40 pacientes. Nos consultan también si se conoce la evolución del paciente al cual le realizaron el tratamiento con plasma en Cipolletti, si se conoció que es una persona joven y tiene antecedentes de otras enfermedades. Es una persona joven y está evolucionando, por lo menos está levemente mejor que en el día de ayer, pero un paciente grave. Nos consultan además respecto al tratamiento con plasma, es un tratamiento experimental, pero ante la falta de alternativas, ¿usted lo recomendaría ante un caso grave? Si el paciente o la paciente fuera usted misma y reúne las condiciones, ¿quisiera recibir plasma? Por supuesto que sí es una opción, pero yo lo que siempre digo de esto es que no es mágico y no es el tratamiento que hoy está descubierto ni es la vacuna para el coronavirus. En algunas personas se notó una mejoría, una disminución de la carga viral, pero siempre fue sumado a otros tratamientos. Entonces no hay nada científico que demuestre que solamente el plasma podría ser curativo para una persona. Es algo que se indica a los pacientes específicamente en algún rango, no debe estar en respirador, tiene que tener una neumonía grave con una saturación de oxígeno especial para por ahí tratar de evitar que siga empeorando. Entonces, por supuesto, nunca me negaría a recibir si fuese yo eso y trato de que todos los que tuvieron coronavirus se acerquen para ser donantes porque es una opción más. Lo único que siempre digo es que no lo miremos como una solución mágica ni como la vacuna porque no lo es. Nos preguntan, doctora, desde Somos el Valle de General Roca, respecto a la situación de esta ciudad, nos dicen existe un concepto entre los vecinos que se ve en las redes sociales respecto a que el número de casos es alto porque se agregan casos por la derivación de pacientes desde otras ciudades. ¿Se puede ofrecer alguna explicación sobre eso? Los pacientes que, por ejemplo, son de Allen y están internados en Roca aparecen como de Allen, eso yo no los cuento. O sea, nosotros los que son de Roca son los que tienen domicilio y aparecen en el CISA con domicilio en Roca, son pacientes de la ciudad de Roca. Aparte en la ciudad de Roca hay pacientes de Regina internados, pacientes de Allen internados y pacientes de Cervantes internados, con lo cual las camas en general de los hoteles o de las camas moderadas están ocupadas por pacientes de otras localidades. Nos preguntan, doctora, desde LU5 Radio Neuquén, si se conoce el nexo epidemiológico de los últimos 3 casos positivos en Cipolletti. Sí, hay lo que dije es que algunos son, no sé específicamente a quiénes se refieren con los 3,
nuevos, pero todos los pacientes que hay en Cipolletti tienen o nexo o son contacto estrecho ya los positivos y otros con Neuquén. Nos preguntan también, respecto a los anuncios que efectuó hoy el presidente de la Nación, si se evalúa flexibilizar el aislamiento en la ciudad de Cipolletti y permitir reuniones sociales. Bueno, es lo que yo les decía antes, que no sé si se va a tomar algún tipo de medida. Se tome la que se tome, evidentemente va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nos preguntan, doctora, desde Medios del Aire, de General Roca, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de camas en el sistema de salud hoy? Si en general en toda la provincia tenemos un 50, estamos hablando de las camas de terapia intensiva. En General Roca nos preguntan, perdón, Sistema de Salud en Roca. En General Roca hay un 50% de ocupación de camas de terapia intensiva. Hoy se ampliaron las camas, se agregaron en total 7 camas de terapia intensiva más. Ahí se armó toda una red entre todo el Alto Valle, que incluye desde las camas que hay disponibles en Regina para poder usar las camas de Regina para los pacientes moderados y poder liberar espacios para transformar las camas que había de internación común en Roca o en Cipolletti en camas de terapia intensiva ante una eventual necesidad. Pregunta que nos llega, doctora, desde la agencia Bariloche del diario Río Negro, si los casos registrados en Dinahuapi son los que se originaron en una reunión o un encuentro de más de 20 personas. Sí, es eso. Muy bien, no tenemos más preguntas por hoy, doctora. Le pedimos un repaso final, como siempre. 251 personas activas en este momento, 94 son de Roca, 59 son de Bariloche, 24 de Cipolletti, 19 de Huergo, 3 de Jacobacci, 15 de Cervantes, 7 de Allen, 11 de Regina, 13 de Dinahuapi, 5 de Fernández Oro y 1 de Bolsón, con 967 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. No viendo más consultas, damos por terminada la conferencia de prensa de hoy. Nos encontramos mañana a las 20, como siempre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.